Con pinturas y esculturas, la artista plástica Magdalena Artigas homenajeó a Pocho Roch. Bueno, mi intención es destacar a personas que nos regalaron tanto a todos los correntinos, como Pocho Roch en este caso. Músico, compositor, escritor, investigador, una persona que domina el idioma guaraní y también la historia de su tierra natal. ¿Qué preparaste para la oportunidad, Magdalena? Algo muy significativo, seguramente por el poco tiempo también de tu intervención. Sí, muy significativo, y he tomado la decisión ya hace 6 años de basarme en la letra de las canciones de las personas homenajeadas y, de acuerdo a lo que me impacta, plasmar ya sea en esculturas o en pinturas. ¿Qué elegiste de Pocho Roch? Bueno, Poblero Ayayte, que es, aunque vos no creas, es una canción reconocida y ha recibido felicitaciones de Japón, Inglaterra y Londres y otros lugares, otros países increíbles, cómo le dieron mucha importancia a esta canción. La Virgen de Itatí, infaltable. Infaltable, la Virgen de Itatí, por supuesto, y toda la historia de su tierra, ¿no es cierto? Cuando terminó esta clase de cátedra de chamamé, ¿cuál fue la sensación que tuviste él, que tuvo Pocho Roch? Bueno, la sensación de emociones y lágrimas en sus ojos. Es una persona muy especial. Tuve la oportunidad de conversar en varias oportunidades, ir a su casa, porque para hacer una exposición uno tiene que conocer al homenajeado, llegar hasta el interior de su alma realmente y a partir de allí hacer las obras. ¿Quiénes fueron los anteriores homenajeados? El primero fue Mario Bofill y el segundo Julián Cine. Para el próximo año, para el 2017, ¿a quién le tocará? Bueno, todavía no tengo una persona establecida, podríamos decir, pero hay tantas, con tantas cualidades, que ya va a surgir y vamos a hacer un homenaje si Dios quiere. ¿Alguna próxima exposición ya está en carpeta? En este momento no, pero me habían invitado a San Roque, pero por cuestiones de tiempo no puedo a Mercedes, y estuve en Santo Tomé Corrientes con el premio de Yuyaguá, que se realizó en el mes de agosto, así que muy activa.